Cristo. Bueno, Marius, por fin te encuentro. Tira él. Sí. Sí, ahora te reconozco. Debí imaginarme que viajarías disfrazado. Nos vigilan. Te he estado buscando durante mucho tiempo, Marius. Estaba empezando a pensar que no querías que te encontrara. Perdóname, Tinael, por favor. No, no fue culpa mía. ¿Que no fue culpa tuya? Dime, Marius, ¿cómo es que no fue culpa tuya? El vagabundo. Sí. Fue él. Fue el vagabundo. Mis días en la ciudadela de las arpías parecen tan lejanos. Intenté huir de mis recuerdos en compañía de otros parias. En las montañas, pasadas las puertas del este. Estuve luchando por mantenerme despierto durante días, porque cuando soñaba, los recuerdos volvían. Recuerdos del monasterio y del poder maligno que lo había poseído. Sueños, recuerdos, ya no podía distinguirlos. Es que el mal de mis sueños me había seguido la pista. ¿Cómo había podido encontrarme allí? ¿Cómo podía esa carcasa vacía de hombre, que apenas es capaz de soportar el peso de su propia espada, ser el terror infernal que me había llevado a esconderme allí? En su interior que luchaba por contener. Pero luchaba en vano. Mientras lo miraba, empecé a pensar que estaba loco de verdad. El terror,
la destrucción, la depravación que había visto. ¿Cómo podía explicárselo a ellos? Eran esos los demonios de mi sueño. Provenían del vagabundo. ¿Por qué lo seguí? No lo sé. ¿Por qué en los sueños pasan las cosas que pasan? Todo lo que sé es que cuando me llamó, tuve que seguirlo. Desde ese momento, viajamos juntos al este, siempre hacia el este. Viajamos hacia el este, cruzando montañas y los vastos desiertos de las tierras accidentadas. Con el paso de los días, mi compañero empezó a hablarme de sí mismo. Había sido un gran guerrero. Y ahora, una carga oscura y secreta pesaba enormemente sobre él. Viajamos durante una eternidad a través de áridas tierras. ¿Cuánto tiempo? No podría decirlo. Una nube oscura parecía seguirnos siempre, justo en el horizonte. El viaje terminó por fin. Cruzamos el último puente y bajo nosotros se hallaba nuestro destino. La brillante joya de Lutgolein, con el gran mar a lo lejos. Acampamos esa última noche. Quizás fuese por el viento cálido del desierto o por el sonido del mar. Pero dormí por primera vez en muchas semanas. Pero los sueños volvieron. Aunque supe que no eran los míos. Vi a un gran hombre, el mago Tarlasa. También tú estabas allí, dirá él. Recuerdo haberte visto en mi sueño. Su hermandad había arrinconado a un gran demonio, Baal, señor de la destrucción, que había estado suelto por el mundo. Intentaron encerrarlo dentro de una piedra sagrada. Pero sus intentos fueron fallidos. Tarlasa se ofreció voluntario para contener el demonio en su interior, completando la prisión. Pidió a su hermandad que lo atase a una tumba, enterrada bajo la arena, donde lucharía con el demonio durante toda la eternidad. Ya sabes lo que busco, Mario. Thank you.
A la mañana siguiente bajamos la colina en dirección a Lutgolain. Entonces no tenía ni idea de los horrores que me aguardaban. Mi compañero respiró el frío y húmedo aire de la tumba. Parecía fortalecerlo. Me quedé en la entrada, entre la luz y la oscuridad. Lo que me quedaba de cordura. Me imploraba que no entrase. Pero esa voz era solo un susurro. Mientras íbamos hacia abajo, cada vez más al interior de la cripta, empecé a observar un cambio en mi acompañante. Parecía estar recobrando fuerzas. Apenas podía ver en la oscuridad, pero mi compañero parecía conocer el camino. Finalmente llegamos a una gran sala. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había equivocado. Mi acompañante no había estado recuperando sus fuerzas. Había estado perdiendo lo que le quedaba de vida. Se movía con una velocidad demoníaca. Entonces apareciste tú. ¡Detente! La bestia contenida ahí no puede ser liberada, ni siquiera por ti. Asegurar la perdición de este mundo. No puedes imaginar lo que has puesto en marcha. Ve al Templo de la Luz, que está en Kuras al este. Encontrarás las puertas del infierno abiertas ante ti. Tendrás que encontrar el valor para atravesarlas, Marius. Lleva la piedra a la fragua del infierno. Allí será destruida. Ahora corre. Toma la piedra y corre. ¿Qué otra opción tenía? Corrí. Hice lo que me dijiste, Tirael. Encontré el templo de los Zakarum. En el rincón más profundo del templo, encontré una tenebrosa reunión. Mi acompañante, el vagabundo,
Dalraxa y un gran demonio que solo podía ser el propio señor del odio, Mefisto. Mefisto. Entonces oí una voz, como miles de agujas clavándose en mi corazón. Hermanos míos, por fin nos hemos reunido. Las puertas del infierno han sido preparadas y la hora de nuestra victoria final está al alcance. Que el camino hacia el infierno se abra. Y que el demonio que fue derrotado se levante contigo. Deambularás entre los inocentes disfrazado de hombre y el terror consumirá a todos los que habitan la tierra. De los cielos lloverá fuego y los mares se convertirán en sangre. La bondad caerá ante la maldad y toda la creación temblará ante el estandarte ardiente del infierno. Lo que vi entonces no estaba hecho para los ojos de un mortal. La puerta está lista. Nuestra vuelta. Comienza el terror en el infierno. He oído que después fue derrotado. Y que las piedras del alma fueron destruidas en la fragua del infierno. Todas excepto una. Fallé, Tirael. No pude hacer lo que me pediste. No pude atravesar esa puerta. Perdóname, Tirael. Perdóname. Marius, dame la piedra y... todo está perdonado. Dámela, Marius. Tómala, tómala, tómala. Me alegro de que esto haya acabado por fin, Tirael. Miren que me ha convertido la piedra. No has fallado, anciano. Has hecho exactamente lo que tenías que hacer. Pero yo no soy el arcángel Tirael. Vale.
no, 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 no. Lo has hecho muy bien, Marius. Ahora debes tener tu recompensa. Ay, qué tenso para merecer esto. ¡Baal! Las puertas de Sechenor han permanecido ocultas en el olvido durante siglos. Y no serás tú quien las viole ahora. Llévate a tus locos demonios de nuestras tierras. Nosotros estamos en el lado de la luz. No te permitiremos que llegues hasta el Monte Real. Ni que consigas aquello que buscas. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Meditaré detenidamente tu propuesta. Bueno, parece que tus términos son inaceptables.
Mario, tomar un poco y sonreír.